6:50, seguimos en más o menos bien. Ya estamos en comunicación con Juan Pablo Hudson. ¿Hudson o Hudson? Como en el municipio. ¿Cómo es, Juan Pablo? ¿Me escuchás? Hola, ¿cómo te va? Puede ser Hudson o Hudson. Acá yo vivo en una zona cercana a La Plata y le dicen Hudson, así que... Muy bien, entonces va Juan Pablo Hudson. Él es periodista de la revista Crisis. Juan Pablo, te llamamos porque salió hace poco una investigación que hicieron, que presentaron en la revista Crisis. Y en primer lugar quería preguntarte a qué se refieren con las milicias digitales, cómo funcionan. Bueno, es una larga investigación de uh-huh. varios meses. Las milicias digitales son, bueno, usuarios y redes, uh-huh. mejor dicho, de usuarios paraestatales y también ahora estatales, que, bueno, atacan y hostigan a opositores, al gobierno de ultraderecha, que gobierna hoy en la Argentina, y también es un modo, o son redes, que se utilizan para hostigar y dirimir internas, que ese uh-huh. sería algo más novedoso, ¿no? Sí. Es un tipo de práctica que empieza con el doxeo, un término que está ahora medio en la conversación pública, es decir, el escrache de los datos públicos, uh-huh. La publicación de datos, perdón, de datos públicos, datos privados, de usuarios que... están de manera anónima en la red, empieza de esa manera, diciendo que fulanito de tal, que tiene tal cuenta, en realidad se llama Juan Pablo Hudson, para dar un ejemplo, arranca así, después arranca continúa con fotos de esa persona, después continúa con la publicación de datos, y en las investigaciones que nosotros volcamos al informe, aparece algo muy novedoso y muy macabro, que es... son los ataques a los domicilios de las personas. Ok. ¿Y de qué, o sea, cuál fue el origen de iniciar esta investigación? Justamente, cuando empezamos a conocer casos de personas opositoras al gobierno y también que eran del gobierno, uh-huh. Después puedo contar el caso de una diputada provincial de Buenos Aires, que nos relataban que habían ido a sus domicilios y empezaban a hostigarlos ahí. Es decir, que había un pasaje, ¿no?, de lo digital a la vida real de estas personas. Cuando nosotros escuchamos esos casos y vimos que había métodos que eran recurrentes, es decir, que coincidían las metodologías. Y ahí cuando empezamos a indagar nos encontramos que había esto, ¿no?, dinámicas parecidas y también aparecían nombres de, bueno, funcionarios del gobierno y también de grupos paraestatales de la ultraderecha, muy virulentos y muy siniestros. Y bueno, y ahí nos dedicamos a investigarlos en profundidad. A los grupos estos, sobre todo uno de ellos, llamado KFC, que es un anagrama de CFK, de Cristina Fernández de Kirchner, un grupo que le ha arruinado la vida a varias personas. Y que tiene ligazón con el gobierno nacional. Entonces, bueno, nos interesó mucho poder entender eso, en profundidad hacerlo, digamos. Y para comprender un poco cómo es el cómo funcionan, digamos, porque digo, para cualquiera que o que está familiarizado con las redes sociales, con la red social Twitter en particular, bueno, ve algunas cosas, en algunos personajes ve algunas respuestas que le siguen, digo... No es eso, digamos, es como algo un poco mucho más fuerte, digamos, ¿no? Como... Claro, eso sería como la punta del iceberg cuando, claro, no sé, alguien bardea a otro, digamos, a través de la red. No, acá lo que aparece es esto que te decía, que es la publicación de tus datos íntimos, personales. Claro. No sé, el domicilio. Y después aparece una técnica que parece algo simpática, pero que en realidad es muy... violenta, y es que van a grupos de marketplace, este lugar de compraventa que hay en Facebook, y allí lo que hacen es, o pueden ofertar trabajos y poner tu domicilio o tu teléfono, diciendo, bueno, que fulanito de tal se presenten que se presenten a tu domicilio, claro, a este domicilio, porque están dando trabajo a este valor. Hoy lo más habitual, y es que dicen que, bueno, que alguien dice que estuvo vendiendo sus muebles y que le quedó una heladera y un, no sé, un plasma o una computadora, lo que sea,
una computadora, no, un plasma que no se puede llevar al exterior y que lo quiere regalar, y que los que lleguen primeros durante el fin de semana a la dirección y ponen tu dirección, te lo van a dar. Entonces, de golpe, las personas que conocimos se encontraron con 10, 15 personas que estaban en la puerta de la casa con fletes pretendiendo llevarse una heladera. Bueno, 12, 10 entienden cuando se les explica, pero dos o tres no. Y entonces, bueno, se agreden físicamente a la persona, le tiran piedras a la casa. Bueno, y después tenemos el caso de una astróloga, que no es una astróloga así nomás, porque es una astróloga feminista y peronista, que tiene una buena cantidad de seguidores, y que a raíz de los Space, estas charlas públicas en Twitter que organizaba, esta banda KFC se enojó mucho, la empezaron a hostigar, y ya con ella fue, la cosa avanzó todavía mucho más, que es, aparte de, ahí le mandaron gente directamente a apretarla en la puerta de la casa, y también le mandaron un volquete de piedras que se le dejaron en la puerta de la casa a su nombre, que supuestamente debía pagar, le mandaron gente porque también supuestamente donaba cosas, y después le mandaron un video con su voz de fondo y una persona masturbándose, y posteriormente, horas después, le pusieron un pasacalle en la puerta de la casa que decía: "Nos encanta tu voz", y firmado por KFC, que en ese momento no se conocía hasta que nosotros lo investigamos. Por eso, digamos, la importancia de poder entender estas lógicas, denunciarlas, porque uno tiene la tentación en las redes de pensar que son, bueno, son loquitos, sueltos, especie de patrullas perdidas, pero después pasa como pasó con los copitos, este grupo que intentó nada más y nada menos que asesinar a la expresidenta y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Por eso el interés nuestro en poder denunciarlo, de que se están cruzando límites muy fuertes. Y a la vez, el desafío, con esto termino, el desafío es cómo hacerlo, cómo denunciar esto sin amplificar el terror, ¿no? Como para que las personas no tengan miedo y dejen de tuitear o de hacer cosas por miedo a que, bueno, las doxeen o le manden gente a su casa. Claro. Es como un filo difícil, es un equilibrio difícil de mantener, ¿no? Hola Juan Pablo, te saluda Enrique de la Calle. Ahí, porque aparte esto que vos describías y advertías, porque además yo te quería preguntar si estos grupos se vinculan o están conducidos, dirigidos por la figura de Santiago Caputo, ¿no? Este asesor del gobierno que empieza a cobrar relevancia en el último tiempo, y a partir sobre todo de lo que pasó, creo que fue la semana pasada, cuando se conoció que a la reintegrada CIDE le dieron un presupuesto de 100.000 millones de pesos. Creo que donde Caputo tendría ahí mucho mucho poder. ¿Tiene que ver también con esto que ustedes investigaron? Sí, porque, o sea, Caputo se rodeó de una importante cantidad de tuiteros, de los más repulsivos y a la vez los más masivos, para construir desde el inicio del gobierno el área de la dirección de comunicación digital. De hecho, quien dirige ese área de comunicación digital es Juan Pablo Carreira, alias Joe Doe, o Joe Doe en Twitter. Claro, muy conocido. Que era muy conocido en las redes de la ultraderecha. Y junto a él, por ejemplo, aparece Daniel Parisini, que es el Gordodán, otra persona. Otro usuario muy parecido, muy conocido. Claro, que ha levantado muchísimo su perfil, pero también aparecen otros que forman parte de este área y que también vienen de las redes y vienen de este tipo de prácticas. Entonces nosotros presentamos 5 casos, tenemos muchos más, pero presentamos 5 para ponerlos en profundidad. De los 5, en 3 participa el Gordodán, por ejemplo. Y el Gordodán es un lugarteniente, insisto, de Caputo. Después, por supuesto, ¿no? Cuando uno va viendo los distintos casos que tenemos, es más opaco. Cada caso hay que investigarlo. De hecho, sería necesario que la justicia lo hiciera para poder, bueno, deslindar las responsabilidades. Si uno ve los 5 casos que presentamos en el informe, que está en la página web de la revista, 3 está el Gordodán y otros miembros de, como por ejemplo Agustín Romo, el diputado provincial de La Libertad Avanza, en uno de esos casos. En otros 2 no está el Gordodán, pero sí son los mismos métodos. Y
¿Qué quiero decir con esto? Es que es una práctica recurrente, que aparece de manera paraestatal o aparece directamente instigada por el Estado. Y para, ¿y en ningún caso hay intervención judicial? Mira, nosotros abrimos una denuncia en el caso de la astróloga, de Ayelen Romano, en la provincia de Buenos Aires, en la fiscalía en Lomas de Zamora, y la causa está paralizada, no ha avanzado mucho, no, en parte porque a veces no encontramos mucha voluntad política en este contexto, ¿no? Con la derecha, la ultraderecha tan empoderada, para avanzar. Después porque son delitos complejos en el sentido de que, en definitiva, son cuentas, ¿no? Cuentas de Twitter, que nosotros conocemos, podemos conocer los nombres, pero es que la justicia debe mandar a X para que desde Estados Unidos le revelen la identidad. Entonces hay como una cosa que se entrecruza entre la falta de voluntad política y una cierta dificultad para investigar. Y otro de los casos, se radicó la denuncia, un caso de un experto informático llamado Javier Esmaldone, opositor al gobierno y también de un muy alto perfil en tal cual, en Twitter. Bueno, él hizo la denuncia, pero el caso más que tiene mayor desarrollo es el de la astróloga y no ha avanzado. Un poco también la idea de hacer público con una nota, un informe en la revista, es también, bueno, presionar a la justicia para que, bueno, que intervenga. Si esto... Sí, decime. No, tengo una pregunta, capaz que excede a tu investigación, porque nombraste a Esmaldone, que él tuvo en su momento también problemas con el gobierno de Mauricio Macri, con situaciones similares, en aquel caso, con trolls macristas. Bueno, es difícil a veces cómo uno caracteriza estas cosas. ¿Crees que, pero siempre se dijo que también el macrismo en su momento tenía como un ejército de trolls? Tal vez no llegaban a hacer este tipo de prácticas, pero bueno, por lo menos hostigamiento en redes o intentar intervenir en la conversación pública, como se suele decir. ¿Crees que hay alguna relación entre aquel ejército, aquella milicia digital del macrismo y esta, o no tienen nada que ver? Mira, nosotros tratamos de investigar bastante sobre la famosa granja de trolls de Marcos Peña, claro, del gobierno de Mauricio Macri, que ellos niegan rotundamente que existió, pero me parece que quizá podamos hacer la relación entre lo que fue el gobierno de Macri y lo que fue el gobierno de Milei, ¿no? Creo que la diferencia entre un gobierno de derecha como fue el de Macri y uno de ultraderecha. Yo creo que esa granja de trolls, también opaca, que no terminamos de entender bien qué fue, pero que como bien definís vos, lo que intentaba era intervenir sobre la conversación pública, es la prehistoria de esto, digamos, una, como el antecedente, pero que comparado a lo que está ocurriendo ahora, digamos, y comparado a lo que empezó ya a ocurrir en la pandemia, queda como algo liviano, digamos, más simpático, o que no era simpático, pero espero que se entienda lo que quiero decir. Esto realmente, acá la crueldad, digamos, está en el centro de la escena, y acá estamos hablando de ataques que ya cruzan los territorios, y la granja de trolls no, eran bots, eran algunos usuarios de alto perfil. Claro. Acá estamos hablando de eso más ataques físicos. Claro. Juan Pablo, te agradecemos mucho tu paso por Más o Menos Bien. Te mandamos un abrazo. Un abrazo. Escuchábamos a Juan Pablo Hudson, él es periodista de la revista Crisis. Muy interesante lo que nos planteaba. Nos vamos a una pequeña tanda y ya volvemos. Quédense ahí.